5 de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo y qué gusto estar de vuelta con ustedes. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. La proforma presupuestaria 2019 y el panorama del sector privado para impulsar el desarrollo del Ecuador de acuerdo al plan de prosperidad del gobierno. ¿Se cumplen los ajustes que ofreció el ejecutivo? Un vistazo al monto de la proforma y sus principales rubros: gastos de personal, servicio de la deuda e impuestos. También estará con nosotros Norma Vallejo, la asambleísta de Alianza País por Pichincha. Vamos a hablar sobre el informe de la Comisión Multipartidista que recomienda al Pleno su expulsión de la Asamblea Nacional, pero por una causal diferente a la denuncia que investigó esa Comisión Multipartidista. La réplica de la asambleísta Vallejo a ese informe. Y además, hoy nos acompañará Guillermo Abad, el director ejecutivo de Justicia Vial. A primer debate del Pleno, ese proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, según el informe de la Comisión Ocasional constituida por la alarmante escalada de trágicos siniestros viales en nuestras carreteras. Bueno, el régimen de transición de la dictadura más larga de la historia hacia la democracia parece estático, marchando sobre su propio terreno. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Se necesita un impulso para terminar con los disparos al aire y solo puede venir desde afuera. Así como la fortaleza de la dolarización reside en que el dólar no es manejado por autoridades ecuatorianas. Por eso resistió la embestida destructiva de Correa, que devaluó al dólar ecuatoriano con el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a los activos en el exterior y las sobretasas a los techos arancelarios permitidos por la OMC. De la misma manera, la sacada de mano a la justicia solo puede venir desde el exterior, con la cooperación de Naciones Unidas. El mandato más votado de la consulta popular fracasa por la carencia de este impulso y seguir el viejo camino culebrero del reparto que ni siquiera han podido concretar. Por eso proponen ahora suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, el mismo día que el pueblo lo elige, confundiendo los momentos históricos. Pues una cosa es reemplazar a los fiscales y jueces correístas, y otra muy distinta, terminar con la impunidad y recuperar en el exterior las montañas de dinero que se robaron los corruptos. Para eso se requiere, como en Guatemala, una Comisión Internacional contra la Impunidad, presidida por un fiscal de Naciones Unidas que impulse a fiscales y jueces a actuar contundentemente y dejar en el olvido demoras y divagaciones, para que por fin se concrete la recuperación de lo robado, como ya se ha hecho en otros países. Pues experiencia tangible de la influencia que tuvieron los papeles de Panamá y los jueces de Brasil, Estados Unidos, Suiza y España para perforar el pesado manto de encubrimiento a los latrocinios del Correato es evidencia más que suficiente para que exista una Comisión Internacional contra la Impunidad. En el ámbito internacional hay personajes probados y con resultados excelentes, como por ejemplo José Ugaz, destacado penalista peruano, hoy presidente de Transparencia Internacional y que fue fiscal ad hoc del caso Montesinos en Perú, recuperando cientos de millones de dólares depositados en Estados Unidos, Suiza y Gran Caimán. Para el efecto contó con un equipo de más de 30 fiscales y jueces que en este caso serían ecuatorianos si se constituye la Comisión Internacional contra la Impunidad, que sustituya tanta alaraca inútil y que ofrecieron en campaña electoral Lenín Moreno y Guillermo Lasso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Cámara de Industrias y Producción de Quito agrupa a empresas y gremios de 32 sectores productivos que representan al 30% del Producto Interno Bruto,
aportan el 30% del impuesto a la renta y generan más de 180 mil empleos. Pablo Zambrano fue elegido presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción para el periodo 2018-2020, a raíz de que Richard Martínez dejó la presidencia y asumió el Ministerio de Economía. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor Pinergote. Muy buenos días. Un saludo a los televidentes. El miércoles 31 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció el envío de la reforma presupuestaria a la Asamblea, señalando que el esfuerzo tiene que empezar por casa. Por eso el Gobierno Nacional ha estructurado una reforma 2019 enfocada en la austeridad, el manejo responsable de los recursos y en el control de los gastos excesivos. Pero en el ajuste, el rubro de sueldos y salarios parece insuficiente y que no llenan las promesas del gobierno. Para 2019, la proforma asigna en sueldos y salarios 9.498 millones, 71 millones menos en el presupuesto codificado 2018, vigente a la fecha, de 9.569 millones. El presupuesto cubre el año completo hasta el 2020. ¿Se puede aceptar esta incoherencia, esta invocación que hace el gobierno y que en la práctica no la vemos? Bueno, es importante saber qué es el presupuesto. Todos conocemos que el presupuesto es un instrumento financiero fundamental para la economía del país, no solamente para la economía pública, sino sobre todo para la economía privada. Respecto a su pregunta, quizá es importante resaltar el hecho de que se está congelando la masa salarial. Y esto es un paso fundamental. El congelar la masa salarial implica que ya para el próximo año no va a haber un incremento dentro de este rubro, que como usted bien menciona, es casi un tercio del presupuesto nacional. Sin embargo, obviamente se pueden hacer mejoras, se pueden hacer mayores eficiencias y generar mayores eficiencias en otros rubros que permitan dar una mayor facilidad a la economía nacional. En el Plan de Prosperidad 2018-2021 del gobierno de Lenín Moreno figura la optimización en empresas públicas y homologación de sueldos en el sector público. Con esta medida, el gobierno ofreció un ahorro de 350 millones al año, o sea, no solamente congelar los salarios. Y esto no se refleja en las cifras de la Proforma 2019. Por su parte, la empresa privada, en 2018, ¿cuánto recibirán en exenciones tributarias para la generación de empleo? ¿De qué depende? La ley que se aprobó, la ley de fomento productivo que se aprobó, va a generar una amnistía tributaria, la cual todavía no llega a su fin. Hasta el 28 de diciembre del presente año, las empresas pueden beneficiarse de la amnistía tributaria. Sin embargo, este respiro, este alivio, lo que va a permitir es bajar la conflictividad en materia tributaria en el país. Sin dudas, el sector productivo ha recibido con buenos ojos una amnistía tributaria que lo que va a hacer es poner fin a una amplia conflictividad que se ha dado con el Servicio de Rentas Internas. Y esto va a permitir generar una serie de inversiones y una serie de propuestas muy importantes para el año 2019. Precisamente en la Cámara de Industrias y Producción nosotros hemos identificado sectores importantes que quieren hacer inversiones y ya se están materializando estas inversiones. Si me permite, Alfredo, creo que es importante que precisamente la ciudadanía conozca este cuadro en el cual nosotros lo que estamos haciendo es mostrando el interés que existe por parte de los afiliados a la Cámara de Industrias y Producción en invertir algo más de 4 mil millones de dólares en distintos sectores del país. Y esto ya se está materializando, como he mencionado antes. Esto implica una corresponsabilidad que tiene el sector privado con el Estado ecuatoriano, con la sociedad ecuatoriana. ¿Para qué? Para impulsar precisamente las ideas que se han plasmado, que se van plasmando dentro del presupuesto, de salir de este tema del socialismo del siglo XXI, que ha sido una entelequia, que ha sido un populismo cargado, como usted lo mencionó al inicio, de corrupción, de serios indicios de corrupción. Y entonces el sector privado ecuatoriano está dispuesto a que esos beneficios que se han dado con la ley de fomento productivo se vean ya reflejados y materializados con inversiones en el año 2019. Respecto a recaudaciones del SRI, se espera recaudar 15.223 millones, 160 millones más
que en el presupuesto codificado 2018 de 15.063 millones de dólares. Este monto debe contemplar y contempla, como usted señalaba, la revisión de multas e intereses a la empresa privada, a grandes, medianos y pequeños contribuyentes, que según el gobierno deben pagar hasta 600 millones en el 2020. ¿La empresa privada está cumpliendo las metas previstas? ¿No se prevé tal vez una menor recaudación por desaceleración del consumo? Esta pregunta es muy importante, Alfredo, y creo yo que el gobierno ha planteado de una forma adecuada la recaudación tributaria en el sentido de que no la incrementa. ¿Por qué? Por el efecto que usted acaba de mencionar. La economía ecuatoriana está en un proceso de ralentización. ¿Qué significa esto? Significa que la economía ha sufrido un desaceleramiento desde hace un par de años, por lo tanto tiene que reacomodarse. No va a existir un incremento en la recaudación tributaria precisamente por el consumo que no va a incrementar, valga la redundancia, en valores significativos. Entonces, desde el punto de vista del sector privado, consideramos que es importante que se mantenga una cifra adecuada, similar a la del año 2018, en lo que tiene que ver con recaudación tributaria, puesto que eso implica que no van a existir reformas tributarias como ocurrió ya en la década anterior, en la cual tuvimos más de 14 reformas tributarias que pasaron por la Asamblea Nacional, generando una gran incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Sueldos y salarios, subsidios y servicios de la deuda son el destino del dinero de los contribuyentes. Continuarán aumentando en la reforma 2019. El gobierno asigna a gastos financieros o servicios de la deuda 3.365 millones, que representan un aumento de 1.074 millones sobre el presupuesto codificado 2018, vigente a la fecha, que llega a 2.291 millones. ¿Cómo influye este panorama de endeudamiento público permanente en el ambiente para las nuevas inversiones? Bueno, sin duda toda cuenta tiene que ser pagada. Todo crédito que fue adquirido debe ser pagado y el Estado ecuatoriano tiene que honrar precisamente esos créditos. Lo más importante acá es que el Estado ecuatoriano logre financiar para el próximo año esas necesidades, que aproximadamente son de 8.200 millones de dólares. ¿Y cómo financiarlos? Creo que ahí es muy importante ver las fuentes de financiamiento a las que podemos acceder. Una de esas es el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, el país requiere y necesita de los organismos multilaterales de crédito para poder financiar sus necesidades, pero obviamente para eso necesitamos demostrar sinceridad en las cuentas, necesitamos demostrar un plan adecuado, serio y sobre todo un manejo austero de las finanzas públicas. De esa manera nosotros lograremos encontrar el financiamiento que se requiere. Es importante también señalar que el Fondo Monetario Internacional es una de las opciones. Existen distintas opciones en el mercado internacional, sin embargo, la crisis que atraviesa la región es compleja. Vemos cómo el caso de Argentina, el tema político interno influye muchísimo. La guerra comercial que se desató con respecto a temas relacionados con el acero, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, entre otros aspectos, también han hecho que el riesgo país y el riesgo latinoamericano se incremente. Entonces, hay que esperar a que se renegocien, se reperfile de una manera adecuada estos tramos de deuda que para el próximo año son importantes, ¿no? En conclusión, ¿mejora el panorama o se mantiene estático? Es importante decir que se mejore el panorama. Sin lugar a dudas, la transparencia con la cual se están manejando las cifras y la invitación que hace el ministro Martínez para discutir el presupuesto general del Estado creo que es muy importante, ya que existen algunas preguntas que deben ser respondidas por las autoridades. Como sector empresarial, queremos ratificar el compromiso que tenemos con el Ecuador, con el país, con su gente, con la sociedad, para generar mayores inversiones, generar innovación y, lo más importante, combatir el desempleo, que esa es una tarea de toda la sociedad ecuatoriana. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industria y Producción, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Estefi. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Norma Vallejo, asambleísta de Alianza País por Pichincha, y su réplica al informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que recomienda al Pleno su expulsión de la Asamblea. En pocos minutos estamos de vuelta con ese caso. No se vaya. La
comisión multipartidista que investigó el caso de la asambleísta Norma Vallejo recomendó la destitución de la asambleísta de Alianza País. Pero en un principio, en el borrador del informe, se referían a los supuestos cobros indebidos a los asesores, esos llamados diezmos. Pero en el informe definitivo ya dicen que la comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre esa denuncia de Fabricio Villamar y esos cobros, sino que a lo largo del proceso de investigación detectaron que la asambleísta gestionó nombramientos de cargos públicos y es por eso que se pide ahora su sanción. Norma Vallejo, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Les agradezco mucho el espacio. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Han pasado ya varios meses desde que comenzaron esas acusaciones en su contra y ya hay un informe de la comisión que investigó su caso. ¿Por qué cree que en el informe definitivo la comisión dice no tener competencia para pronunciarse sobre la denuncia del asambleísta Villamar y el cobro de los diezmos a sus asesores? La acusan por otro tema, por gestionar cargos. ¿En algún punto usted dijo que quieren vender su cabeza para salvar otras? ¿Cuáles? ¿Qué está pasando? Primero, el país debe saber que la comisión no ha actuado con ética. ¿Y por qué lo digo esto? Justamente por lo que usted acaba de decir, que el presidente de la comisión entregó un borrador de informe y en la entrevista anterior el doctor Pinargote lo afirmó y no lo negó el señor presidente de la comisión, entregó un informe de la comisión, un borrador de informe, sin haber estado aprobado. Luego también dentro de la investigación que se realizaba y la supuesta denuncia, más dicho la denuncia de los supuestos cobros de mi parte hacia los asesores, fue evidente que los asesores aclararon cómo fue las cosas, pero lamentablemente no se procedió con todas las diligencias que debían haberse procedido de acuerdo a la investigación que estaban haciendo. Tal es así que yo presenté requerimientos, ¿no es cierto?, los cuales debieron haberse procesado para yo poderme presentar a la comisión. Lamentablemente no lo hicieron. Ahora, pero yo le preguntaba por qué cree que la comisión termina excusándose de pronunciarse sobre el tema que en un principio estaba investigando. ¿Por qué? Más bien parecería que los propios asambleístas no se quieren pronunciar sobre el pago de diezmos a asesores porque son no uno, sino varios los que podrían caer. Son prácticas viejas cobrarles a los asesores como aportes al partido. Por ende, si cae usted, caen sus compañeros y caen otros más. Primero hay que aclarar y dejar sentado que quien está haciendo la investigación es la Fiscalía y deben proceder con todas las pruebas de cargo y de descargo. Y esto tiene que ser comprobado con documentación, pero también debe ser comprobado con todas las investigaciones necesarias, como por ejemplo la investigación y la solicitud que está haciendo ya la Fiscalía, a la UAFE, al SRI y a varias instituciones. Pero lo más grave de esto, y estoy preocupada, y por eso he pedido esta réplica, es porque la comisión dice que solicita mi destitución en vista de que hay una versión de uno de las personas que trabajó en mi despacho diciendo que le he ofrecido un cargo público en el IES para que salga de mi despacho, lo cual es falso. Segundo, si quieren aplicar el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, claramente dice gestionar nombramientos de cargos públicos y eso no se ha aprobado en vista de que he solicitado inclusive que al Ministerio del Trabajo se pida una certificación de las instituciones a las cuales yo he gestionado los supuestos cargos públicos. Claro, ahora la comisión yo dice no voy que a usted pronunciarme... está procurando eso para intentar dilatar el tema en vista de que esa información duraría mucho tiempo que se logre conseguir y además de varias instituciones del Estado. Pero antes de pasar a eso, usted dijo, asambleísta, y por eso insisto en ello, tener pruebas de las presiones en la Asamblea para vender su cabeza y cubrir otras. ¿No quiere denunciar eso aún porque está esperando a ver cómo van a votar en la Asamblea y si se salvan entonces no va a decir nada sobre eso? No, de ninguna manera. Yo voy a proceder con responsabilidad y con ética. Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Conmigo lo que hicieron es un linchamiento mediático sin prueba alguna y dañaron la imagen no solo mía, sino de mi familia. Yo no voy a actuar de la misma manera. Yo estoy procesando todas las pruebas en la parte que corresponde, es decir, en las instituciones que corresponde, y el momento que sea necesario y corresponda bajo la ley y el derecho, saldrá a la luz todo lo que he afirmado. Pero usted habla de un linchamiento mediático. ¿Por qué? ¿No fueron
¿No son verdaderas las acusaciones en su contra? ¿Usted no ha negado, por ejemplo, la existencia de un audio donde se escuchó, de hecho, en la comisión a uno de sus asesores, que de hecho fue quien grabó, que usted hacía pedidos al respecto en cuanto a los diezmos o a las comisiones? ¿No ha negado ese audio de que eso se solicitaba para el movimiento, para Alianza País, o no han habido explicaciones al respecto? Entonces, vale preguntarlo, ¿cómo manejan en Alianza País esas contribuciones? ¿Son obligaciones para todos ustedes, para todos los asambleístas que les cobren a sus asesores para aportar al movimiento? Mire, primero hay que dejar claro que no es que yo no he negado. Yo lo que he pedido es que ese audio sea procesado como corresponde con las investigaciones y los procesos que deben ser para que se verifique si ese audio es real. Segundo, yo quiero dejar muy claro que todo movimiento y partido político que sí tiene base en la ciudadanía, que sí tiene la forma honrada de mantener todo su movimiento político, debe ser con aportaciones de los militantes y adherentes, y eso lo vamos a demostrar en el camino. Lo otro, claro, pero ¿son aportaciones voluntarias o son aportaciones obligatorias cuando ya se les quiere descontar directamente del sueldo o se les dice págame en efectivo porque ese es el acuerdo y este es un cargo político? Eso es muy distinto. Ahí quiero dejar todo claramente especificado y ratificado. Nadie, ningún trabajador del país que actúa con honradez y que busca un trabajo honrado, digno y actúa con ética, estoy segura de que no va a aceptar condiciones obligadas. Por lo tanto, yo ratifico que todo lo que hacemos en el movimiento Alianza País es voluntario. Pero quiero que me permita lo siguiente. Yo quisiera dejar claro que yo no me he negado en absoluto comparecer ante la comisión. Yo lo que he hecho es comparecer mediante la documentación pertinente para que se haga una investigación real. ¿Cómo pueden pedir la destitución de Norma Vallejo? Por una información entregada verbal por parte de un exfuncionario sin haber comprobado, claro, la gestión al supuesto cargo. Lo otro quiero dejar muy claro, en el camino, con el proceso real, vamos a demostrar dentro de la ley y el derecho todo lo que ha afirmado. Y aquí que quede claro, yo no voy a tapar absolutamente a nadie, como muchas veces se ha dicho, yo voy a sacar en el momento oportuno, con las pruebas necesarias, lo que corresponda. Y quiero decirle al país, yo no soy Norma la recaudadora, yo no soy Norma la encubridora, yo sí quiero decirle al país que ha actuado con honradez, con honestidad, y a propósito de que sarcásticamente dicen que pertenezco a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, lo he demostrado. Lo he demostrado porque juntamente con los trabajadores hemos propuesto, por ejemplo, la enmienda a la Constitución con respecto a los artículos de ley. Asambleísta, estuvo justamente Eliseo Azuero, que es quien se refirió al tema y por quien usted ha pedido esta réplica, y en relación al tema de gestionar nombramientos de cargos públicos, que es lo que llama la atención, que es la comisión ahora por lo cual pide su destitución, no sobre lo primero, esto fue lo que dijo. No nos olvidemos que en las comparecencias de los funcionarios o los exfuncionarios de la asambleísta nos proveyeron información que luego fue debidamente concertada o evaluada, en donde aparece, por ejemplo, el señor Martín Campos, quien sostiene de que efectivamente, conforme la grabación, la asambleísta Vallejo le habría ofertado. Y que no importa si su asesor ocupó ese cargo en el IES o no, porque el delito es gestionar, no necesariamente que esté consumado. ¿Qué dice usted sobre ese último punto? Justamente lo que usted acaba de decir, es gestionar. En ningún momento es ofrecer, y además ratifico que yo no he ofrecido absolutamente nada. Es gestionar. Que se demuestre yo si Norma Vallejo ha gestionado un nombramiento en cargo público. Eso es lo que estoy solicitando de parte de la comisión, y en todo caso, en el pleno de la asamblea, el momento que procesen pedido de destitución, yo me defenderé como corresponde, pero decirles a los ciudadanos, puede inventarse cualquier persona y decir, me dijo esto,
y eso ya es una prueba para solicitar. Y ahí que se preocupen todos los asambleístas que hoy estamos en turno, ¿no? Que cualquier funcionario puede decir, me ofreció tal asambleísta y ya puede ser procesada una destitución. Tiene que ser comprobado, no solamente lo que dice el asambleísta Suero, que fue evaluado, tiene que ser comprobado. Ese... para que a usted le procesen y le sancionen, tiene que haber una prueba de por medio, lo cual no existe. Y eso es justamente lo que va a tener que definir el Pleno de la Asamblea, es el caso de Norma Vallejo, asambleísta por Alianza País. Gracias por haber venido acá a Contacto Directo. Muchas gracias a usted. 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Guillermo Abad, el director ejecutivo de Justicia Vial. Para primer debate del Pleno está listo el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Volvemos con eso. No se vaya. Según el informe para primer debate de la Comisión Ocasional, la socialización del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contó con la presencia de 21 organizaciones entre públicas y privadas. Guillermo Abad, director ejecutivo de Justicia Vial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la entrevista. Siempre un gusto conversar con usted. La discusión del proyecto tomó en cuenta las observaciones y sugerencias de las organizaciones de la sociedad civil afligida por esta inseguridad vial. En el caso de Justicia Vial, lo que propusimos es retomar el espíritu original de la ley del 2008, la misma que recogía los principios y sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, en un 90%, inclusive, principios que estaban hechos para mitigar la siniestralidad, la mortalidad y la morbilidad en el país. Sin embargo, estos principios, con las diferentes reformas que tuvo desde el 2008 hasta el 2016, se fueron débiles, haciéndole a la ley más permisiva e inclusive permeable para actos de corrupción como venta de licencias, rutas y frecuencias o sistemas de homologación de vehículos. Con esta premisa, la Comisión Especial Ocasional de Seguridad Vial propone cuatro ejes para trabajar en la reforma actual basados en estos principios fundamentales y universales quedados por la Organización Mundial de la Salud. En efecto, el proyecto de reforma tiene cuatro ejes temáticos: licencias de conducción, transporte terrestre, seguridad vial y tecnología. La mayoría de las reformas están dedicadas al transporte público por el ocasional impacto mediático de los siniestros en carreteras, dándole menos importancia a los vehículos privados, que son mayoría y causan el mayor número de siniestros. ¿Debería reforzar el proyecto en ese sentido? Es más global en realidad la reforma. El eje de tránsito habla, sí, en un mejor control de las escuelas de conducción, tanto profesional como no profesional, y eso implica también a conductores que manejan vehículos particulares. Mayor rigurosidad en la emisión de los títulos de conducción. Se replantea el otorgamiento y recuperación de puntos en las licencias, siendo más exigentes con los conductores imprudentes y dando incentivos y premiando a los conductores prudentes. En el eje del transporte, sí, evidentemente ahí hay mayor incidencia en el transporte público y comercial, tanto así que se retoma el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, se crea una responsabilidad a las operadoras en el caso de crear perjuicios a los usuarios, se incrementan las sanciones administrativas, se endurecen las sanciones administrativas a las operadoras que no cumplan con la norma, pero también hay un plan de incentivos para las operadoras que están enmarcadas dentro de la ley. En temas de seguridad vial, que es para mí uno de los puntos más importantes, se establece ya la malla curricular para la asignatura de educación vial desde el primer año de básica hasta el tercero de bachillerato. Creando esta malla curricular, se evita la subordinación de la asignatura a un eje transversal, que es lo que se ha hecho en los últimos años. Esto para mí es un paso importante porque la educación vial es piedra angular de la seguridad vial y esto implica a todos los actores de la seguridad vial. Ahora, una parte muy importante de toda ley es su ejecución, porque el problema es que a veces las leyes son muy buenas, pero simplemente no se las cumplen. Para eso, por ejemplo, en el eje de los avances tecnológicos, es importante que son incorporados en la reforma al artículo
79.1, cuando dispone que las operadoras de transporte son responsables de que los vehículos destinados al servicio del transporte tengan instalado y en funcionamiento el tacógrafo, el limitador de velocidad, así como otros mecanismos o instrumentos de control en los casos que así se exija reglamentariamente. Pero en las disposiciones transitorias se da el plazo de un año para instalar estos dispositivos que el transporte pesado de carga voluntariamente ha instalado y que ACFU debió instalar el transporte de personas. El control que se está haciendo con el GPS es sobre los carros que no han instalado el limitador de velocidad en el acelerador, por ejemplo. Mire, lo que usted acaba de decir es muy importante. El cumplimiento de la norma es lo esencial para que la norma tenga resultados. Alguna vez usted comentó que una forma de corrupción es la inobservancia a la norma. Y justamente estos dispositivos tecnológicos ayudan a las autoridades a tener un mejor control y gestión en transporte y en tránsito. Algo muy similar como que ya está sucediendo en Guayaquil con el Centro de Control de Tránsito y Gestión de Transporte y Tránsito que tiene la ATM. Eso se lo quiere emular a nivel nacional. Pero también hay algo que es importante dentro del control al cumplimiento de la norma. En lo que respecta al Consejo Consultivo, se le da mayores facultades a este Consejo, en el cual primero existe una mayor participación ciudadana, la misma que puede ejercer la Contraloría Social al poder público. A pesar de que este Consejo Consultivo sigue siendo de consulta y de información, sus informes ya tienen que ser analizados en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, lo que implica un mejor cumplimiento de la norma. Pero, por ejemplo, lo que respecta al límite de velocidad, que es muy importante porque la mayor parte de los accidentes diariamente se ve que es por exceso de velocidad. Si no tienen instalado todavía el limitador de velocidad, entonces el control que se anunció la semana pasada es cuando se detecta que han excedido el límite. Pero eso es algo muy aleatorio. Sí, es muy cierto, porque se está teniendo un monitoreo, pero no se está teniendo gestión. Por eso es importante que las autoridades de control de transporte y tránsito empiecen a tener plataformas que les permitan no solo monitorear, es decir, no solo ver lo que está sucediendo, sino gestionar en ese mismo momento en el caso de que exista un exceso de velocidad. Más aún, para un dato de seguridad vial, la primera causa de muerte en un siniestro, independientemente cuál sea la causa que genere el mismo, es la velocidad, es decir, no es lo mismo siniestrarse a 60 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Por eso uno de los factores de riesgos del cual la Organización Mundial de la Salud quiere mitigar a nivel mundial es la velocidad y las ayudas tecnológicas son las que nos permiten justamente monitorear y evitar los excesos de velocidad a los conductores. Ahora, el exceso de velocidad, entonces le puede poner un limitador de velocidad en el acelerador a los vehículos privados. Pero hay otros dispositivos. El proyecto pues no obliga perentoriamente, por ejemplo, a los GATS, a los gobiernos autónomos o a la Dirección de Tránsito a poner señales y dispositivos de seguridad en las calles de las ciudades, como los pasos cebras amplios, bien pintados, semáforos intermitentes para que se baje la velocidad, fotorradares para los que violan la ley, no los vigilantes que les invitan a pagar ellos la multa. Todo esto es para protección de peatones y ciclistas que diariamente mueren en las ciudades. Por el segundo debate, debería ampliarse el proyecto de la seguridad vial en las ciudades porque veo que se ha concentrado en el transporte interprovincial, que pues es el que más afecta por la cuestión mediática de los grandes accidentes, ¿no? Bueno, en realidad la ley actual y parte de la reforma habla de los planes de movilidad que deben tener a nivel nacional y a nivel local a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Consecuentemente, esos planes que deben ser nacionales y basados en los principios universales tienen que llegar y profundizar hasta los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados no pueden estar desentendidos de una política nacional o de una política universal. Y justamente dentro de ese
ese plan de movilidad, que se da prioridad inclusive a las personas con capacidades especiales, al peatón, al ciclista, como establece la pirámide de la movilidad, e inclusive las inversiones tienen que hacerse en base a esta pirámide. Entonces, sí establecido en la reforma, pero también es importante que los gobiernos autónomos inviertan en tecnología, inviertan en mayores controles. Reitero, lo que ha sucedido en Guayaquil es un gran ejemplo. Ahí tienen un centro de control y de gestión de transporte y tránsito que ayuda mucho a la autoridad para mitigar los excesos de velocidad, para mitigar las maniobras imprudentes y para mitigar la inobservancia a la norma. Creo que esto tiene que ser emulado a nivel nacional, y es de iniciativa, basado en la norma jurídica, de los gobiernos autónomos descentralizados, tomar estas tecnologías que permiten un mejor control. Guillermo Abad, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.